Cocinando con Vianel. A hoy les traigo una receta muy fácil y muy provechosa cuando hacen un pastel o cuando simplemente le salen recortes, no los tiren. Con estos recortes pueden hacer infinidad de postres. En este caso voy a necesitar los recortes de un pastel que tuve, las cremas del mismo pastel que utilicé y dos vasitos. También vamos a necesitar la fruta que también me sobró del pastel. Entonces, miren, lo que vamos a hacer, ¿se fijan el grosor? Hay unos más delgaditos, otros no tan delgaditos. En este caso, vamos a tratar de hacer cuadritos. No necesariamente tienen que salir bien los cuadritos para este postre, porque de cualquier manera se van a ver bien bonitos y van a estar bien ricos. Aquí ya tenemos nuestros recortes. Voy a necesitar la crema, el whipped cream que necesité. Aquí yo le voy a poner abajo un asiento del whipped cream o de la crema chantilly. Le voy a colocar un puñito así con las manos de los recortes y le voy a poner la crema cream cheese. Una persona me dijo que si la cream cheese se podía usar en las donas. Sí se puede usar en las donas, pero tarda mucho en secarse y en realidad no se seca 100%. Queda húmedo y también no se necesita pegarse unas contra otras porque se les va a pegar la crema. Pero sí lo pueden usar, pero también tienen que ver el espesor. Y salen bien ricas las donas. Así es que no te desanimes, las puedes hacer y puedes decorarlas con granola o con chocolate o con lo que tú gustes. Bueno, regresando a lo que estamos haciendo. Mire, yo le coloqué el cream cheese que necesité en el pastel alrededor. Esto, como yo ya no tengo tanto, lo puse, bueno, aquí ya me sobró poquito, hacia afuera para que se mire la capa de la crema chantilly del whipped cream, el pan y el cream cheese. Aquí le voy a volver a colocar más pan. Hasta con sus manos pueden cortar el pan. ¿Se fijan? Y ya nada más con el... Igual con la crema chantilly, ya ustedes decoran a su gusto. En este caso, como yo quiero que el pan que es del red velvet o pan terciopelo se distinga, entonces no lo voy a cubrir todo. Aquí voy a hacer lo mismo. Miren qué fácil está. Aquí ya nomás le voy a colocar un puñito. Ni necesitan poner fruta, nada más que a mí me sobró algo de fruta y lo voy a aprovechar. También si ustedes tienen perlitas o alguna decoración que ustedes quieran, también miren, nada más se las colocan. ¿Ven cómo lucen? Y también les recomiendo que cuando hagan pasteles y crean que van a hacer varios recortes y el cliente les pregunta, ¿qué otros postres usted tiene para su mesa? ¿Saben que les va a sobrar recortes? Entonces ustedes recomienden esto. No se les va a desperdiciar y van a sacar más ganancia con su mismo pan que ya crean que no lo van a necesitar, pero en sí va a seguirles generando ingresos. Si se fijan, qué bonitos quedan. Miren, trompañeros y trompañeras, qué bonitos quedaron nuestros vasitos
para la mesa de postres, pueden hacerlos de, si les sobra pan de vainilla, lo pueden hacer para tres leches o de chocolate, lo que ustedes gusten. Y también los recortes, recuerden que los recortes que les mostré al principio, también pueden hacer K-pop. También les salen muy bien, ya nada más le integran pues la crema y lo que sigue. También con los recortes pueden usar un aro de las donas y pueden ponerlo para aplanarlo, que en otro video les voy a enseñar qué otros postres se pueden hacer con recortes, con chocolate y lo que sea. Entonces, anímense, no desperdicien su trabajo, su material y sáquenle provecho a lo que puedan. Entonces, trompañeras y trompañeras, suscríbanse, den dedito arriba y compartan mis videos y hasta luego.